Bueno, ya comenzamos el nuevo webinar sobre Concept Art aplicado al diseño de personajes. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos por estar aquí. Bienvenidos a VGA Aula Temática, Video Game Academy. Y bueno, estamos haciendo estas experimentaciones sobre esta plataforma, digamos, virtual isométrica que estáis viendo. Por cierto, me gustaría preguntaros, hay un pequeño delay de unos 8 segundos porque estamos emitiendo en directo a 720 en streaming. Al aparato está Alex López, el director que soy yo. Hoy tenemos este webinar. Quería preguntar antes de nada, vamos a salir de aquí y vamos a ver qué está sucediendo aquí en la sala. Vale, vale, alguien había preguntado, bueno, yo os voy a dar la... Espérate, vamos a ver... Ahora estoy aquí. Bueno, el que está por ahí corriendo soy yo. Hola a todos. Vale, un placer que estéis aquí, en directo. Bueno, ahí también está Carlo. Ahí es nuestra mascota, que además es una mascota real. No solamente es virtual, es un avatar, sino que también es real. Él viene aquí al centro y se pasea por las aulas y todo esto. Se llama Carlos. Quería preguntaros, que levante la mano, alguien ha preguntado si se podía fumar en la sala. A ver, que levante la mano, podéis levantar la mano con mayúsculas M. ¿Quién ha preguntado eso, por cierto? Si alguien puede fumar en la sala. bueno, no sé, pues nada, no sé, el que lo haya preguntado, obra maestra. Pues mira, sí se puede fumar en esta sala. Yo creo que es de las pocas en el mundo el que se puede fumar en esta sala. También, por supuesto, el que quiera vapear también puede vapear. Así que, bueno, luego el que lo haya preguntado, que es muy divertido, pues que levante la mano y así que nos diga esa pregunta y tal. Ah, vale, ¿tú has ido? Vale, vale, vale. Vale, pues fantástico, fantástico. Pues sí, se puede fumar en la sala, ¿vale? Así que, nada, bueno, como veis, buena parte de todo esto, podéis también beber agua si tenéis sed. Os voy a enseñar cómo se bebe agua y tal. Es agua mineral, o sea, está muy bien y tal. Podéis también incluso ver los temarios. Si veis aquí esta zona de los programas de formación, están los temarios. Podéis ir ahí y descargar temarios que queráis ver. E incluso podéis ir a la chica que os pide información mientras estáis en el webinar. Es una cosa no lineal. Podéis también en la sala de información, donde ahí hay alguien que os puede informar. Es decir, podéis hablar y decir, oye, ¿esto cómo va? ¿Quiénes sois? ¿Qué pasa? ¿No? Pues todo eso lo podéis hacer directamente en tiempo real, ¿no? Vamos a la sala de conferencias. Así que, vale, ahí estamos. Yo estoy aquí. Aquí está Carlitos. Vamos a ver. Aquí, por aquí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy detrás. Vale, ahí estoy. Bueno, podéis configurar los avatares como queréis, así que eso. Bueno, vamos a pasar a la presentación rápidamente para introduciros un poquito a Jorge. Jorge es uno de esos instructores top. Él ha trabajado en compañías de videojuegos y hoy os va a presentar un super webinar sobre diseño y creación de personajes en entorno de Concept Art. Ya sabéis que aquí nos dedicamos... bueno, qué demonios, vamos a presentar un poquito el centro. Rápidamente os voy a presentar un poquito cosas que hacemos en el centro, nuestra trayectoria, qué hacen nuestros alumnos y enseguida vamos a pasar al Concept Art. Entonces, tener un poco de paciencia, que voy a tardar menos de 5 horas en presentarlo, no es broma, van a ser unos minutos, así que vamos a verlo. Bueno, brevemente, los que no nos conozcáis, la breve historia de Aula Temática VGA, pues bueno, nos fundamos hace bastante tiempo, a partir de los 90, teníamos un montón de horas de formación y de experiencia en la formación en práctica, digamos, de formación de proyectos, ¿no? Tenemos pues, un montón de premios, gracias a sus propios alumnos, homologaciones a nivel internacional, estamos en el ranking 14 a nivel mundial, según la ACR, y sobre todo hacemos formación no academicista. Aquí la gente no viene a dormirse, sino a procesar trabajo, a crear proyectos y a trabajar no solo de forma práctica, sino en entorno de proyectos, que es lo que aquí llamamos horario solomillo, es decir, en lugar de horario grasas saturadas, pues donde hay mucha gente en una clase y se aburren y uno se duerme y otro no viene y el profesor llega y pega una chapa, pues lo que hacemos aquí es trabajar en entorno de producción en grupos pequeños, ¿no? Y también le damos a todo el mundo una asistencia postcurso, porque entendemos que esta formación no es para aprobar un examen, sino es para que se aprendan cosas, y para que se aprendan cosas es importante que luego el alumno pueda venir a preguntarnos todo tipo de dudas, ¿no? Desde buscar empleo hasta hacer proyectos colaborativos, etcétera, ¿no?
Bueno, hablando aquí de magia, porque eso es todo muy mágico y tal, también, pues, por supuesto, la gente que viene aquí al centro no pedimos ningún tipo de requerimiento académico, vienen licenciados, doctores cum laude, viene todo tipo de gente, gente que no quiere hacer nada habitual ni académico. Lo importante es la motivación. Entonces aquí empezamos siempre desde nivel cero para todo tipo de personas, ya sea en plan posgrado, pregrado o grado, ¿no? Por así decirlo. Realmente hay que quitarse los complejos y orientarse a lo que uno quiere hacer en el mercado. Y los centros de formación tienen que estar pensados para eso, para ayudar a los alumnos y no lo contrario, ¿no? Aquí, por supuesto, no suspendemos a nadie, se evalúa todo por puntuación como si fuese un videojuego, con lo cual no hay problema. El que quiera hacer más, pues estará en el top, ¿no? De la puntuación, pero no se suspende, ¿no? Toda esta formación que hacemos se orienta al mundo del trabajo, de trabajar, que para eso la gente viene, ¿no? Para aprender una profesión, para aprender algo que le gusta y que eso pueda enseñarle una empresa. Es fundamental. Tenemos el campus virtual, que ahora lo estés viendo, y además pues tenemos toda el área de la formación grabada, con lo cual la gente puede repasar las clases de lunes a domingo 24 horas para repasar los conceptos que quiera, ¿no? Aparte de lo que es el foro, etcétera, ¿no? Hablamos del postcurso de por vida, luego hablaremos un poquito del sistema propio de empleo para alumnos, que es muy interesante, también el tema de lanzadera de proyectos alumnos. Y bueno, comentar que los profesores, al igual que el que os voy a presentar hoy a Jorge, pues vienen del sector profesional. Es decir, no solamente en este caso aprender a dibujar el concept art, sino es aprender a saber cómo moverse dentro de una empresa y cómo ofrecer los trabajos y cómo trabajar de forma profesional, ¿no? El estándar, digamos, de resolver problemas, resolver conflictos, resolver proyectos, ¿no? Una persona de concept art se va a sentar delante de, bueno, pues el director del proyecto, de un guionista, etcétera, y le van a contar lo que quieren ver en ese proyecto. Entonces, el concept artist tiene que captar esa energía de ese proyecto y empezar a darle imágenes que realmente sean adecuadas, ¿no? Para ese proyecto. O sea, va mucho más allá que saber dibujar. Tenemos, pues, bueno, homologaciones internacionales como la de Epic Games, que eso está muy vinculado también al mundo del videojuego, del cine, pues luego se sería un poquito áreas de formación que tenemos, etcétera. Y luego, bueno, la magia del sector, aquí siempre publico ratios, pues son ratios en este concreto diapositiva de videojuegos, pero bueno, el mundo del concept art está vinculado tanto al cine como a los videojuegos, como también a la publicidad, con lo cual, bueno, se puede ver la cantidad de trabajo que está habiendo en el sector, digamos, audiovisual, con, bueno, crecimiento, ¿no? O sea, el sector de lo que es el videojuego es muy, muy, muy importante y el concept art es uno de los sectores, digamos, en una empresa destacados, ¿no? Que es lo que, cómo se va a visualizar un videojuego, por ejemplo, o una película de cine, ¿no? Aquí comentamos que, bueno, España está en el octavo país, habría que ver, bueno, pues países a nivel internacional, hay ratios para ver que hay un incremento mundial en el tema, digamos, del interactivo, del tema visual, para dedicarse a eso. Y efectivamente, pues uno se puede dedicar a los videojuegos en los que los cargos también de concept artist está dentro de esas compañías de forma pues exponencial, ¿no? Que hablamos de incluso crecimientos del 30% anual, con lo cual es interesante. Bien, antes de seguir, quería comentaros una cosa muy importante sobre el tema de, bueno, me gusta el concept art, por ejemplo, pero ¿qué hago? Es decir, ¿qué hago? ¿Hago estudio de ingeniería aeronáutica o realmente hago algo que me guste? Bueno, pues yo os tengo que comentar una cosa, que además lo he puesto en otro color, que se llama el déficit de talento. Además, el problema es un problema de déficit de talento mundial. ¿Vale? Ya solamente en España, según la agencia de colocación Randstad, en el 2020 va a haber casi 2 millones de empleos que los trabajadores no van a poder cubrir. Es decir, que no va a haber, o sea, es decir, va a haber demandas de empleos que realmente la gente no va a poder ocupar. Y no es no será por la cantidad de licenciados que hay, ¿no? Además, esto ocurre cada vez a nivel más mundial, ¿no? Es decir, se forma mucha gente, hay mucha titulación, pero realmente esa titulación, esa formación que uno hace, ¿le va a servir para trabajar? ¿Realmente a alguien le va a gustar estudiar algo o estudia algo para luego trabajar y conseguir un empleo? Bueno, pues esto es un tema interesante, ¿no? Esto lo podéis buscar, es un tema que afecta a todo el mundo. En España he traído estos datos. En España, pues hombre, si la gente que trabaja en el sector y se forma en algo que no tiene salida y que además no le gusta, porque a lo mejor había gente que decía, bueno, pues hago una carrera, una formación que no me gusta, pero luego encuentro trabajo. Bueno, pues esto ya ha desaparecido, ha muerto, eso ya no existe. Y voy a explicar el porqué. Bien, hay un problema de déficit de talento mundial. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí, no? El tema de por qué hay tanto paro y tal.
Bueno, pues os lo voy a explicar, si me lo permitís, ¿no? Esta pequeña chapa, ¿no?, de introducción, porque creo que es interesante para que la gente un poco vea qué está sucediendo, ¿no? El talento, digamos, lo que sucede, ahora sí que hablamos del talento, lo que sucede es que el mundo tiene un alto desajuste cada vez mayor entre la formación del futuro profesional y las necesidades de la empresa. Es decir, cada vez hay más saturación de gente titulada, porque el objetivo era obtener una titulación, y con esa titulación lo presentabas como si fuera la placa del FBI, ¿no? De, oiga, usted, ¿qué ha usted detenido? Agente del FBI, ¿no? Y entonces decía, ah, pues nada, tiene ese título, muy bien, deténgame, ¿no? Entre usted aquí a trabajar, ¿no? Pero resulta que eso ya no está sirviendo. O sea, hay muchas, y mucho más en las profesiones donde no hay que colegiarse. Si no estudia, quiere ser abogado, tiene que estudiar derecho por necesidad, o arquitecto, o ingeniero, o médico. O sea, hay profesiones que no tienes más remedio que ir y estudiar digamos, esta formación academicista, ¿no? En la universidad o en muchos sitios. Pero claro, ¿qué pasa con todo el sector audiovisual? O alguien quiere ser director de cine, o alguien quiere ser concept artist, o alguien que quiere dedicarse al videojuego. La gente dice, bueno, pues que voy a estudiar como en la universidad otra vez, ¿no? Pero sucede que la formación que tenemos en la universidad, siento decirlo, pero es del siglo XVIII, y además no lo digo yo, lo dicen los especialistas del mundo mundial, ¿no? Entre ellos Ken Robinson, podéis buscar a Ken Robinson, donde habla de, bueno, este problema de talento que es mundial. El tema está en que, claro, una cosa es estudiar, ir a un sitio para obtener una titulación, pero claro, esa forma de estudiar, que es, insisto, es el mismo modelo del siglo XVIII, que ya se ha quedado agotado, que era la época de la revolución industrial, cuando empezaron a haber las primeras universidades pagadas o financiadas por el Estado a través de los impuestos, y tuvo su momento para esa época. Pero ahora mismo eso se ha ido terminando. Por eso cada vez hay más gente que quiere o que piensa en titularse, pero realmente luego no va a conseguir empleo. ¿Por qué sucede esto? Aparte de, lógicamente, porque el movimiento de empleo está corriéndose hacia otros sitios, está moviéndose hacia el sector, digamos, más de servicios, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, hay un tema personal que le pasa a todo el mundo, a cada persona, y es el problema del talento. Tampoco vamos a extenderos mucho qué es el talento, pero el talento resulta que se ha descubierto hace 2 o 3 años por los científicos qué es el talento a nivel científico. Talento, la gente dice, bueno, el talento es la capacidad de hacer algo muy, muy fuertemente, muy potentemente, o la capacidad de hacer algo mejor que los demás, o el talento es tener, bueno, generar como capacidad. Pero claro, bien, pero esto cómo lo gestionamos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues los científicos han descubierto que el talento es una sustancia que está en el cerebro. Diréis, joder, pero no, esto no era un webinar de Concept Park. Ahora de repente estoy aquí y me está hablando del cerebro y tal, ¿no? Bueno, es que todo tiene que ver. Ahora cuando veáis el webinar de Jorge, veis como una persona que tiene talento dibuja, pues es que no es el propio pincel de Photoshop, es ese talento lo que ha desarrollado, ¿no? Pues bueno, esto es lo que sucede. Sucede que el talento es una lipoproteína que está en el cerebro. Eso es una célula y tal. Bueno, pues es una célula, una neurona. Y luego, como veis, las patitas que tiene son los axones, que son lo que conecta toda vuestra red neuronal del cerebro. ¿Qué sucede? Que la mielina es como un recubrimiento en esas patitas, y entonces el que tiene más mielina, resulta que ese aislante, esa lipoproteína que recubre esa patita, permite un mayor caudal de sinapsis neuronal. Es decir, el cerebro va a toda pastilla. Es decir, tiene más ancho de banda y tiene más flujo eléctrico, ¿no? Yo soy una persona que tiene más mielina en el cerebro, porque hay gente que tiene más mielina y gente que tiene menos mielina. Pues el que tiene más mielina es como más inteligente, como que tiene más capacidad, como que conecta más las neuronas, tiene más potencia mental. Y el que tiene menos, pues peor. Y dices, ostras, me habrá tocado, habré nacido, ¿no?, con más o con menos mielina. ¡Qué horror! Yo quiero tener mielina, ¿no? Que, bueno, si contáis lo que luego le pasó a Albert Einstein, cuando, bueno, es una historia un poco extraña, pero bueno, Albert Einstein tenía muchísima mielina en el cerebro. Bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Qué han dicho los científicos? Bueno, efectivamente, ocurre que es que hay más mielina o menos mielina en diferentes cerebros, ¿no?, a nivel de cada persona, pero resulta que la mielina se puede segregar. Es decir, que uno segrega la mielina en el cerebro. Y han dicho, bueno, ¿y esto cómo sucede? Bueno, pues sucede de esta forma. El talento realmente no es innato.
hablamos mucho como que el talento es innato, ¿no? Pues, o que esta persona es superdotada y este no es superdotado. Eso no os lo creáis. Creo que a nivel estadístico, todas las personas hasta los 10 años son superdotados y luego el sistema nos va un poco como cepillando el cerebro y al final nos quedamos como atontados, ¿no? Estamos todos como atontados, ¿no? El talento se desarrolla, no es innato. Si alguien, no es que Mozart con 3 años tocaba el piano y componía una sinfonía, eso es porque lo ha trabajado. ¿Cómo funciona esto? Pues muy fácil, ahí vemos lo que hay detrás, ¿no?, de la información, y resulta que para que segreguéis más mielina tenéis que hacer cosas que os entusiasmen hacer, que os exciten el cerebro y además hacerlo durante muchas horas. Es decir, si no dedicáis una actividad, no dedicáis, digamos, no, primero, no dedicáis muchas horas y además no os gusta esa actividad, la mielina desaparece de vuestros cerebros o no crece. Con lo cual nos volvemos cada vez más nos vamos como atontando y tal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto, si lo conectamos con la formación, con el talento mundial, aquella persona que o bien no trabaje muchas horas en algo que no, en algo que no le amas, no le guste, es decir, la gente que trabaje muchas horas en algo que le gusta mucho, es una persona que va a generar talento, va a ampliar la mielina y va a generar mucho más caudal cerebral. Entonces, esta es la clave. Entonces, claro, si uno va a estudiar a la universidad o al colegio o a cualquier sitio, o a un FP o a cualquier tipo de grado medio o superior, etcétera, y lo que estudia no le pone a tope, aunque incluso lo hiciera muchas horas, no está trabajando su cerebro para que tenga ese ancho de banda. Entonces, ¿qué sucede? Que si esto se amplía a nivel mundial y la gente estudia cosas por intentar conseguir un empleo o porque es un puesto decente o serio o lo que me dicen mis padres o tal o cual o qué sé yo, pues estáis perdiendo a vuestro propio cerebro. Es decir, no estáis consiguiendo lo que realmente queréis, que es hacer cosas que os gusten, que es lícito que hagáis cosas que os gusten y que luego eso pueda ser empleable porque vais a ser buenos en vuestro trabajo y por tanto os van a contratar. Que no solamente es un tema de formación, es un tema de hacer algo que te guste y te entusiasme, ¿no? Casi nada, ¿no? Esto era para que lo apuntáis, para que si tenías dudas sobre si hacer algo que supuestamente tiene mucho más demanda o hacer algo que os guste, a mí no me preguntéis, porque yo os voy a recomendar que hagáis lo que os guste. Más ahora en la actualidad, que lo que está pidiendo el mundo mundial son gente que sepa hacer cosas, y además cosas creativas, no titulación. La titulación está muy bien, pero vosotros mismos tenéis que titular con vuestros proyectos. Ir a una empresa, sino un buen concepar, para que os contraten y no ir ahí con la placa del FBI que decíamos, ¿no? Así que es muy importante que cuidéis vuestros cerebros, vuestra autoestima, porque cuando uno estudia algo que es solo para encontrar una titulación o por realmente no llega un momento en que no se separa lo que está haciendo, ni es conectar vuestro elemento de algo que realmente os entusiasme. Si a lo mejor estáis aquí en este webinar es porque pensáis que tenéis que os interesa el mundo de la creatividad. Hay mucha gente que viene aquí y dice que es que no es creativo y que no puede hacerlo, que no sabe. No es verdad. Podéis hacer lo que queráis y cuando queráis. Pero es importante que os rodeéis de gente de vuestro mismo sector y de gente que os pueda ayudar en conseguir vuestros objetivos creativos, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, son proyectos de alumnos en 8 meses de formación, que son alumnos de Jorge, que vienen de diferentes sectores. Vienen de Bellas Artes o viene gente que le gusta dibujar. Son alumnos que terminan en 8 meses, solo 8 meses, con portfolios profesionales. Aquí trabajamos en el Concepar 4 meses de fundamentos esenciales para que sepáis cómo funciona esto, y otros 4 meses trabajando en environments, entornos y en personajes. Y estos son trabajos de la propia formación, o sea, es decir, que luego el trabajo cada vez va a ser mejor, ¿no? Es muy importante que se vean, pues, a diseñar, pues, todo, esos personajes, que es el objetivo del webinario de hoy, ¿no? El webinar de hoy, cómo hacer props, cómo hacer interiores y exteriores de cosas, cómo trabajar correctamente la perspectiva, todo eso que va a introduciros Jorge. Formación, digamos, sin paja, por así decirlo, sin grasa, directamente yendo a lo que es el entramado de la producción, de entrega de proyectos semanales, ¿no? Hay que trabajar continuamente en hacer proyectos, que es lo que os va a dar ese talento, ¿no? El trabajar durante muchas horas algo que realmente os guste hacer, ¿no? Que vamos a cosas, pues, de pros, de perspectivas, etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nivel de profesional, los alumnos luego van a trabajar a todo tipo de compañías de animación, de videojuegos, de cine, incluso empresas también, digamos, industriales. O sea, hay todo tipo de alumnos trabajando a nivel internacional
con digamos con ese tipo de conocimientos. Son conocimientos que el alumno realmente lo hace por sí mismo. Nosotros la escuela es solo un 10%. La escuela orientamos a la gente para decirles, oye, hacer lo que podéis hacerlo. O sea, gente viene aquí y dice, oye, ¿tú de qué trabajas? Le preguntamos, yo quiero trabajar en Blizzard, quiero trabajar en Pixar. Bueno, cuando le pregunto, la gente dice, no, pues bueno, a ver si encontrará trabajo en la tienda de abajo de la esquina. No, pero tú dime dónde te gustaría soñar, sueña y dónde quieres trabajar. Es que no me atrevo, que sí, atrévete, Pixar, venga, Pixar. Y entonces uno trabaja y hace una trayectoria de trabajo, un path, por así decirlo, hasta que uno puede llegar a trabajar a Pixar. O sea, es posible y es factible. Y eso es cuestión de trabajo, ¿no? Incluso algunos alumnos que siempre publicamos, ¿no? Pues algunos trabajando en El Hobbit, en LucasArts, en películas de animación, de Blue Sky Studios, de Walt Disney, en todo tipo de producciones. Alumnos con carrera previa, sin carrera previa, aquí los complejos hay que quitárselos de encima. Incluso siempre comentamos que los alumnos trabajando en Star Wars, la película o los videojuegos, en Star Trek, es decir, en proyectos de todo tipo, en Marvel, etcétera, ¿no? Podéis conseguir cualquier cosa con mucho trabajo, con esfuerzo, con potencia, con seriedad, pero que también con una formación que no sea intrusiva, que realmente respete vuestra creatividad y que el centro simplemente os oriente y os dé la pauta para que lo consigáis y el ánimo, ¿no? Igual también pues en la industria en España, pues gente pues trabajando en producción, digamos, aquí en España o también, bueno, en México, en muchos sitios, porque el mercado es internacional, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, de alumnos emprendedores, porque hay alumnos que dicen, bueno, pues yo voy a trabajar a una empresa o yo voy a montar una empresa. Pues tenemos alumnos emprendedores, aquí tenemos unos alumnos, que es interesante, que se asociaron a estos del máster de videojuegos, cuenta en 8 meses, aprenden a hacer un videojuego y lanzaron su propia empresa, que está tilars.com, que podéis entrar ahí, y han sacado 2 videojuegos con la fortuna de que han sido los juegos de deportes más descargados de España. Realmente no sé cuántos cientos de descargas han tenido y de hecho ya ha habido empresas que se han fijado en ellos y les han querido incluso comprar el proyecto, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, pues bueno, uno de los videojuegos. Vale, pues como habéis visto, es un videojuego que es un free to play, con lo cual han hecho varios niveles. Es el primer juego de bicicletas con dinámicas, el personaje cae, todo eso. Y yo lo recomiendo que el que quiera, pues para iOS o para Android, lo descarguéis para verlo, porque es interesante y es su primer juego. Es decir, que es interesante. También tenemos un vídeo en aulatemática.com donde nos entrevistamos para ver cómo han hecho este juego, el tiempo que tardan en hacerlo, que además se conocieron aquí en el centro, con lo cual antes no se conocían. Luego han sacado hace poco el mismo, pero en modelo espacio y tal, sideral, que es un poco extraño, ¿no? O sea, es decir, un astronauta montando en bicicleta. Oye, pues funciona, ¿no? O sea, es decir, porque aquí cambia, es lo mismo, pero cambia con gravedades, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo de Galaxy Rider. Pues sí, imposible, pero cierto, un astronauta montando bicicleta.
pero mola y tal, ¿no? Está bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño testimonio de una de las alumnas que bueno, pues están trabajando, pues mucha gente se va a trabajar a productoras, a empezar a lo mejor de prácticas y luego directamente trabajan. Y vamos a poner un pequeño snippet de una pequeña entrevista sobre una alumna de este máster. Vamos a verlo rápidamente. Vine aquí porque se acercaba a lo que me gustaría estudiar y no sabía que había la posibilidad de un máster que tocara todo esto, el diseño de personajes y escenarios, y realmente me gustaba mucho. Y antes de eso pensé en hacer animación porque no, simplemente porque era lo que más se acercaba, pero no era lo que yo quería hacer. Pues pienso que en la universidad es todo más general. Está bien porque si no tienes claro qué hacer, vas tocando un poco de todas las ramas y al final más o menos sabes qué es lo que te interesa. Pero si quieres especializarte, no, puede, no sales de Bellas Artes y puedes empezar a trabajar de algo que te guste. Entonces veo bastante diferencia en eso, que aquí sí que estamos trabajando profesionalmente y podemos aplicar lo que hacemos directamente cuando tengamos un trabajo que tenga que ver con eso. Lo recomendaría por, precisamente por lo que he dicho antes, porque si ya tienes claro qué es lo que quieres hacer o te gusta el diseño de personajes o cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos y animación, que como es algo que juntamos ambos trabajos, está muy bien. Y para la gente que aún así que no tenga del todo claro lo que quiere hacer, seguro que le va a encantar, si me gustaría mucho. Vale, pues hay testimonios. Y luego también para ultimar la famosa bolsa de empleo, que bueno, aquí tenemos bolsa de empleo, bolsa de prácticas, pero bueno, tenemos incluso mejor sistema que ese, que es explicar al alumno cómo tiene que moverse. Porque para moverse en el empleo hay que primero hacer una formación orientada al mundo de la empresa, directa, rápida, intensa, con muchas horas de trabajo. Luego después hay que preparar un book de trabajos, en el caso de Concepar, o una reel, o un videojuego, o una bobina de cine, etcétera. Hay que preparar esa reel, ese demo que podéis enseñar en las empresas. Y lo tercero es hacer networking. Hace falta acceder a las compañías y eso es fácil. Entonces, aún así, tenemos un sistema que estamos incorporando de bolsa de empleo, que es básicamente a través de una corporación, los alumnos bueno, que estén interesados en el área de VFX, Animation, Gaming y Tech, que es la parte bueno, más de temas de ingeniería o temas técnicos, sube su portfolio a una web y esa empresa se dedica, que está asociada a nosotros, se dedica a estudiar las ofertas de empleo y a enviárselas. Y además el proceso se encarga de todo, hasta incluso de la visa de trabajo, el alojamiento del alumno si va a trabajar a otro país, y es un procedimiento que bueno, pues una serie de elementos, ¿no? Que está ahí puesto hasta que el alumno encuentra, a través de esa gestión de esta empresa de bolsa de empleo, todo el sistema, hasta incluso el visado, ¿no? Esa forma, pues el alumno empieza a recibir ofertas de empleo continuamente. Pero es importante que la demo reel, el book de trabajos, esté funcionando, ¿no? Y bueno, es un tema que el que esté interesado nos puede llamar, pero tenéis la opción está ahí. Si alguien se quiere dedicar al mundo, en ese caso del Concepar o del videojuego o del cine o lo que sea, tenéis opciones. Si trabajáis y sois potentes y bueno, tenéis ganas de hacerlo, se puede hacer, porque aquí lo hacemos desde hace pues, 25 años, así que está fantástico, ¿no? Aquí, bueno, también la gente que le interese, tenemos formación tanto en presencial como en online. En octubre tenemos ya todas las plazas agotadas de prácticamente todo, que hoy nos quedan unas plazas para programación de videojuegos, y tenemos abiertas, que también están casi medio agotadas, pero todavía hay plazas, en la formación que tenemos en noviembre. Si alguien está interesado, tanto en presencial como de forma online, para preguntarnos cosas o, oye, me quiero dedicar a esto, me puedo dedicar a esto, etcétera, todavía tenemos abiertas convocatorias, pero se irán cerrando en breve debido a la demanda, porque aquí siempre se hacen grupos pequeños de no más de 10 alumnos o 12, tanto presencial como online, para que haya un alto, digamos, interrelación entre los grupos y los instructores, ¿no? Así que bueno, después de toda esta chapa que siempre he dado, espero que os haya gustado o al menos no he perturbado demasiado, vamos a pasar
a lo que es directamente al webinar de ConceptArt con Super Jorge Montparler. Y después de este webinar sobre el diseño y creación de personajes, vamos a hacer una interacción con vosotros desde la propia plataforma VGA de dudas y preguntas. Así que, como siempre digo, Fran, dale al botón y conéctanos con Jorge Montparler y su sala. Hola a todos. Bienvenidos al webinar sobre iluminación de personajes. Yo soy Jorge Montparler, soy el instructor de ConceptArt de aquí de Aula Temática y vamos a ver en este webinar cómo abordar la iluminación de los personajes. Esta es una de las técnicas que se pueden usar. Hay 20.000 formas de iluminar los personajes, pero es una forma sencilla y práctica de iluminar nuestro personaje. Entonces, como veis, yo aquí tengo una variación de color de lo que sería uno de los personajes que hemos diseñado en clase. Veis que es el mismo personaje, enseñándole al director de arte, en este caso que soy yo, pero lo que podríamos estar enseñándole al director de arte en nuestra empresa, las distintas variaciones o las distintas opciones de color para el personaje. Estos personajes constan de la línea. Veis, está aquí la línea, o el dibujo a línea del personaje. Luego tendría una capa donde está todo el color del personaje. Podríamos tenerlo separado por partes. Yo en este caso lo tengo todo acoplado. Tengo aquí, vira un poquito el color, pero bueno, estaría, es como si estuviesen realmente una capa plana en normal con los colores base. Es decir, el color del objeto por defecto, digamos. Esto es lo mismo para los tres personajes. Vale, pues entonces lo que voy a hacer, voy a ver si lo hago en este modelo, este de aquí. Vale, que al tener los colores más claros se va a ver mejor para la demostración. Vale, pues entonces lo primero que voy a hacer es pintar una capa de negro y la voy a poner en multiplicar. Este modo de multiplicar lo que hace es oscurecer todo lo que esté por debajo de él. Como él lo pinta con un negro puro, pues ahora no se va a ver, no se ve nada. Voy a bajarle la opacidad. Es muy importante que la capa esté en multiplicar, chicos. Ahora lo que tengo es una capa encima de las capas normales, que lo que hace es oscurecer todo lo que está debajo. En este momento lo que voy a hacer es coger una de las selecciones que tengo hechas previamente para mi personaje, es decir, donde tenía todos los colores acoplados, a esta selección voy a darle invertir y voy a eliminar la capa de negro que sobra. Entonces lo que tengo es los colores base de mi personaje y una capa en multiplicar arriba de estos colores base que coincide con la selección de mi personaje. Veis que lo que hace cuando la doy y la pongo es oscurecer todos los colores. Si la pusiese un poco más oscura, los oscurecería un poco más. Lo siguiente que voy a hacer es irme a este botón de aquí que se llama máscara de capa. Lo voy a pulsar y lo que me crea aquí es un cuadradito que es una máscara. Esta máscara, como podéis ver ahora, voy a coger un pincel duro, que será este de aquí. Le voy a subir la opacidad y el flujo al 100%. Esto es lo que sería un pincel por defecto de Photoshop, sin ningún tipo de floritura. Si yo ahora este pincel duro, con este pincel duro pinto esta máscara, veis que la tengo seleccionada de negro, veis que revelo el color auténtico. Si la vuelvo a pintar de blanco, veis que estoy cambiando aquí entre el blanco y el negro, estoy en la máscara pintando y alternando entre blanco y negro. Puedo revelar
o puedo quitar el color. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de esta máscara que lo oscurece todo, voy a ir pintando con negro para revelar el color verdadero, de forma que funcionará como si fuese una iluminación del personaje. Estoy trabajando con el pincel duro, el mismo pincel que os he dicho. No es un pincel que tenga ningún tipo de efecto ni de historia. Como yo solo tengo la máscara, he eliminado el resto de lo que era la silueta del personaje, pues ahora mismo no me puedo salir y eso me da mucha libertad porque puedo ir bastante deprisa sin ensuciar el dibujo. ¿Veis cómo es bastante sencillo ir iluminándolo? De una forma eficiente. La luz está entrando por aquí. Yo voy viendo hasta dónde quiero que llegue. Si en algún momento quiero corregir, con la X altero entre blanco y negro y es como si volviese a pintar la máscara y puedo volver hacia adelante o hacia atrás. ¿Veis? Voy dándole forma al dibujo. Ahí igual no estaría llegando la luz. Vamos a abrir un poquito más el foco para que ilumine más el personaje. Vale. Por ahí. Está entrando por este lado izquierdo y va iluminando, a nuestro personaje consecuentemente. Veis cómo van saliendo los volúmenes del personaje. La luz cae por aquí. Podría estar iluminando esta parte también. Nosotros decidimos cuánto queremos que entre la luz en nuestro dibujo. Este tipo de técnica la puedes utilizar tanto en ilustraciones como en cosas de concept art. Se usa muchísimo en la industria porque es una técnica muy rápida. Y entonces ya veis que con muy poquito estamos consiguiendo iluminar muy rápidamente el personaje. Entonces, esto lo veréis muchísimo en todo lo que sean líneas de producción. Todo esto. Es muy útil en el trabajo. ¿Veis cómo vamos creando ese efecto de tridimensionalidad del personaje? ¿Veis cómo va saliendo? ¿Eh?
En pocos minutos estamos consiguiendo aquí iluminarlo de una forma correcta, clara y sencilla, que además hace que se lea mejor el personaje, que siempre es parte de nuestro trabajo, que los personajes se lean correctamente. Aquí, estoy pensando en los volúmenes que hay dentro para iluminar esto de aquí. Esto tapa esto de aquí y aquí sí que puede revelar en parte la luz. Vale, vamos a ver si podemos hacer una segunda pasada un poco más elaborada. Aquí podría caer algo de luz. Aquí, dependiendo de cuánto abrís el foco, también, pero mejor dejarlo así. Vamos a ver este volumen de aquí. Vamos a ir sacando. Lo mejor es empezar con las cosas más sencillas y luego ir complicándolas conforme nos sentimos más seguros. Vamos a darle un poquito más de variedad al pelo. Ahí por ahí podría ir. Vale. Está proyectando una sombra. Si la luz viene de ahí, también tiene que proyectarla. Como veis, vamos generando las luces y las sombras de nuestro personaje. Vale. Es muy importante que penséis bien los volúmenes que estáis dibujando. Siempre empezar por una iluminación sencilla. No intentéis complicar las cosas muy rápido. Si las intentáis complicar rápidamente, se nos va el dibujo de madre y ya luego no sabemos en qué momento nos hemos perdido. Bueno, pues lo tenemos. Tenemos las luces básicas del personaje. De acuerdo. Pues yo ahora, como veis, este sería un acabado para un personaje. ¿Veis la diferencia entre los otros dos personajes que están sin iluminar? En cambio, de este que está ya iluminado, ya se ve un gran cambio y no nos ha llevado mucho tiempo. Entonces, el siguiente paso que podríamos hacer para llegar a un nivel más alto de realismo, si os fijáis, esto es más, parece más como un manga, o un dibujo más cartoon. Si lo quisiésemos llevar más lejos, podríamos coger la herramienta dedo, seleccionar la capa y entonces pensar qué sombras hay que difuminar y qué sombras no. Hay algunas sombras que responden a un cambio de superficie, entonces se van a generar unas sombras duras, unas sombras proyectadas, en cambio otras sombras que responden a un volumen redondeado y entonces esas sombras se van a ir difuminando. Entonces hay que decidir cuáles son cuáles y las que sean las que respondan a un volumen cilíndrico o circular, pues esas son las sombras que, veis, voy a ir poco a poco difuminando. Voy a dejar esto aquí para que veamos el antes y el después. ¿Veis? Como con muy poquito va ganando en realismo.
¿Veis cómo se va complicando? Esta menos que esta, porque esta sí que responde a un volumen duro. Esta también, ¿eh? Hay un cilindro debajo, un objeto esférico. Luego sea la caja torácica. ¿Veis cómo se difuminan? Esta, en cambio, responde a una sombra dura proyectada y no hay que difuminarla. Podemos difuminarla un poquito por aquí en el pecho. No, ni eso. Vale. Y esta parte que está siendo proyectada por esto, aquí se está alejando un poco de su punto de origen también. Vale. Esta parte de aquí podría ser más bien dura, pero esta sí que tiene, responde a un volumen más cilíndrico. Y así es como voy, seleccionando cuáles tengo que difuminar y cuáles no. Ups. Que se me va. Esta podría estar aquí también para difuminar. Voy a ver que no se me esté pasando ninguna. Esta está entrando. Responde al bíceps. También podría ser, igual que esta. Esta de aquí también está respondiendo a ese volumen. ¿Vale? Veis que aquí están todas las sombras duras y aquí ya hemos difuminado algunas de nuestras sombras. Lo que voy a hacer ahora es introducir una luz de rebote. Voy a duplicar esta capa que tengo que multiplicar. Voy a bajarle la opacidad a la capa de debajo. Esto lo hago porque ahora voy a borrar de esta capa de arriba. Y lo que quiero es asegurarme de que esta luz que entra nunca va a ser tan poderosa como la sombra que voy a dibujar ahora. Así que lo que voy a hacer es borrar o pintar de negro, sustraer de la capa que acabo de duplicar arriba. ¿Veis que cuando pinto voy sustrayendo ahora? Vale, pero este gris de aquí nunca va a ser tan oscuro como este gris de aquí. O sea, nunca va a tener, siempre va a ser más oscuro que este gris de aquí, porque yo tengo aquí esta capa en multiplicar. Así es la forma en la que yo puedo pintar cómodamente, digamos, las luces. A ver, un segundo. Ahí. Vale, ahora sí. Las luces de ambiente, es decir, yo tengo aquí un foco que me ilumina el personaje directamente y me genera unas sombras muy duras. Lo que se suele hacer en fotografía es poner un segundo foco de luz, que lo que hace es iluminar por detrás el personaje, para que esas sombras no sean tan duras, tan agresivas, para que al borrar los colores no sean iguales estos de aquí que estos de aquí, porque estos nunca van a ser tan saturados, tan brillantes como estos. Lo que voy a hacer es eso, duplicar la capa. Y bajar un poco la opacidad. Esta la tengo al 25% o al 20% y esta en cambio al 37%. Y ahora de aquí voy a coger el aerógrafo y voy a borrar, bueno, pintar con negro sobre la máscara. ¿Veis? Ahora sí que voy a coger con el aerógrafo y al 20% y voy a borrar suavemente, sin borrar del todo, como si hubiese un segundo foco iluminando el personaje desde otro punto. Veis que al sacar las luces secundarias, el personaje gana en volumen.
Ahí también podría haber alguna luz secundaria. Aquí también. Veis que cada vez esto es más complejo. Estos serían las sombras más sencillas. Y aquí, con esto que acabamos de hacer de introducir como la luz secundaria o la luz de rebote. Esto podríamos pintarlo directamente a mano, lo que pasa, o sea, sin ningún tipo de capa. Lo que pasa es que, claro, es todo muy complejo. Esta es una forma rápida de hacerlo en una producción. Vale, pues así es como conseguiríamos iluminar nuestros personajes correctamente. Y claro, ahora viene la pregunta del millón, que es, bueno, ¿y cómo consigo, cómo sé yo qué sombras tengo que difuminar, qué sombras no tengo que difuminar, o por qué la luz secundaria está afectando aquí, o cómo sé yo calcular si la luz está entrando por aquí, qué sombras está generando? Y ese es el quid de la cuestión, que vosotros os obcecáis en esto que os acabo de explicar, que es la técnica. La técnica es esta y no tiene más secretos. Una capa multiplicar, otra capa multiplicar con menos opacidad, e ir pintando sobre la máscara, revelándola o ocultándola. Y ya está. Y no tiene más. El problema no es este. El problema no está aquí. El problema de por qué vuestros dibujos y vuestras ilustraciones no se ven como esto es un problema que está atrás en el tiempo. Es un problema de base, de fundamentos. Entonces, vosotros lo que soléis hacer es saltaros ese tipo de cosas de estudio que no os podéis saltar. Esos fundamentos que tanto os insisto yo siempre en los webinars, en clase, cada vez que hago una demostración. Eso es, eso y no otra cosa, lo que os va a ayudar a dibujar los personajes y que se vean así. El resto son florituras que os harán ir un poco más rápido o alguna técnica, pero no va a hacer que vuestros dibujos se vean mejor. Para que los dibujos se vean correctamente, vosotros, cuando me habéis visto iluminar este personaje, lo que yo tengo en la cabeza es que este personaje, la cabeza es un cilindro. Que el cuerpo es un cubo. Que la cadera es otro cubo, que están unidos por una parte blanda, que aquí tengo la pierna de ella que es un cilindro, que aquí tengo la otra. ¿Veis que al final son formas geométricas básicas en perspectiva? Aquí está la pierna, el pie. ¿De acuerdo? Y aquí andarían los brazos. A ver, dejadme un segundo. Ya casi la tenemos. La mano vamos a bocetarla como un cubo, igual que el arma. Vale. Pues ya la tenemos, ¿eh? La mano también aquí como un cubito, con su arma. Y esta, chicos, esta es la clave. Cada vez que veáis dibujar a alguno de vuestros artistas, aunque no pasen por aquí, esta construcción es la que tienen en su cabeza. Y al final estos son cubos, cilindros y esferas. Entonces, como yo sé cómo dibujar o cómo iluminar un cubo, que vendría estando aquí el cubo, y sé que si la luz le entra por aquí arriba, esta parte se va a quedar en sombra, esta parte se va a quedar en semisombra y me va a proyectar una sombra aquí.
Y esto es lo que yo enseño en clase los primeros meses, que es a entender esos fundamentos. Porque sin esto, si esto no está claro, no vais a poder llegar nunca a esta solución por mucha capa de multiplicar que uséis. Porque cuando me viene la luz hacia el personaje, yo lo que hago es pensar, si la luz entra por aquí y esto es un cilindro, yo sé cómo iluminar un cilindro. Si esto es un cubo, como en el ejemplo que habéis visto, yo sé cómo iluminar un cubo. Si esto es el brazo, que es un cilindro, y se superpone sobre el cilindro, yo sé que esto me lo va a proyectar y esta parte se va a quedar en sombra, al igual que esta. Aquí me puede estar entrando la luz, como si fuese también un cilindro. Esto es un cubo. Aquí me está proyectando la parte de arriba. Esto es otro cilindro. Aquí ya es un cilindro y no llega la luz, por lo tanto lo recorto. Entonces, lo que os quiero decir es que yo tengo en mi cabeza todo esto muy claro. Vosotros os dejáis como flashear por este tipo de técnicas y en realidad tener muy claro esto otro es lo que sí que va a hacer que vosotros mejoréis. Pero claro, para poder tener esto claro hay que estudiar cómo funciona un cilindro, cómo funciona un cubo y esa es la clave. Esos fundamentos, esa perspectiva, anatomía, iluminación, porque al final vosotros lo que queréis es dibujar y pintar bien. Todo el tipo de técnicas, aprendéis como el digital, las técnicas de Photoshop antes de aprender las bases. Y entonces, claro, os caéis porque no lleváis ruedines. ¿Veis que al final lo que está aquí dentro es esto? Si yo ahora esto empezase a elaborarlo más, llegaríamos poco a poco a la misma solución. Aquí esto hiciésemos la línea por encima. Aquí estaría la cara de ella con todas las historias. Veis que está debajo del dibujo, ¿no? Pues esto es lo más importante, chicos. Que vosotros tengáis bien, bien, bien claro, dónde está la luz, la sombra, cómo proyectarla. Entonces, es cuestión de que manejéis bien estos fundamentos. Este tipo de técnicas son muy útiles, pero tenéis que saber por qué estáis poniendo una luz y por qué estáis poniendo una sombra. Así que esta es la clave, seguir dándole duro y ánimo. Vamos a por ello. Un saludo a todos. Si preguntas o lo terminas diciéndolo hasta aquí. ¿Ya estamos dentro? Vale, ya nos dice Frank que estamos dentro. Vale, bueno, pues estoy aquí con Super Jorge Montparler. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal, lo? ¿Qué tal? Vale, pues vamos a pasar a lo que es la sala para que podamos ver vuestras preguntas y dudas. Vamos a ver, aquí estamos todos. Bueno, yo sigo aquí. Jorge, ¿tú dónde estás? Yo estoy aquí. Pues por aquí, ¿no? Yo aquí. Moviéndome. Vale, estás ahí. Vale, estoy aquí. Vale. Me lo te estoy viendo por ahí. Vale, bueno, antes de nada, no sé si se ha podido conectar. Nos había llamado un chico que se llama Nacho. Saludamos a Nacho. Nacho, que nos había preguntado, no sé si se ha incorporado ahora mismo. Nacho está por ahí. ¿Puedes levantar la mano? A ver, por verte, porque estamos aquí en tiempo real. A ver, que me voy de aquí. ¿Dónde voy? Tranquilo. Aquí, bueno, ya sabes que podéis, digamos, levantar la mano con mayúsculas M. O incluso aplaudir también, que está ahí muy chulo, ¿no? Vale, bueno, ese es Carlo y tal. A ver si le voy a decir, oye, Carlo, ven aquí. Carlo, el parrillo lo voy a llamar. Ahí está, vale, es que vale, me hace caso. ¿Qué hace que no me hace caso? Bueno, me hace menos caso en la vida real que en la vida virtual, ¿no? Así que, vale. Bueno, pues empezamos con lo que es la sesión de dudas y preguntas. Preguntaros lo que queráis. Estamos aquí Jorge y yo para
intentar responder vuestras dudas. Así que aquí esperamos. Hay una pequeña dilación de 8 segundos, con lo cual desde el chat, este va en tiempo real, es decir, el chat va a tiempo real, pero la emisión va con unos 10 segundos de diferencia por la de 10 segundos de retraso por la propia emisión. Bueno, nos dice Frode Greyash, el perro se llama igual que yo. Si es que el tema de Carlos y tal es un poco... Bueno, yo tuve hace un perro que se llamaba Peter o Pedro, y cuando el perro se escapaba y tal, por la calle le decía, ¡Pedro, Pedro! Y claro, todos que eran Pedro se miraban, ¿no? Se daban la vuelta y se miraban, ¿no? Era un cocker. Este caso es Carlos el Pug, y bueno, pues está ahí, que además te digo que es real, y viene aquí a aula y tal, se mete por las aulas, y cómo no, tiene que estar dentro de nuestro espacio virtual, ¿no? Así que, vale, pues nada, si queréis preguntaros lo que queráis, sin cortes, sin ningún tipo de problema, cualquier cosa, secreto, interno, el Concepar o derivados, estamos aquí para contestar vuestras dudas y vuestras cuestiones, ¿no? Yo siempre espero, bueno, que os haya resultado mínimamente interesante. Por cierto, mañana tenemos otro webinar de Concepar, donde vamos a poder construir el personaje desde cero. Con lo cual, este diseño de personajes de hoy estaba bien enfocado a la parte de iluminación, a la parte de ese shading del personaje, y mañana vamos a hacer un webinar sobre la construcción desde cero de un personaje, que también es muy interesante. Entonces, también deciros que el webinar va a quedar grabado para que luego lo puedas ver, incluso en las preguntas. Así que nada, digamos, preguntad lo que queráis. Si es que ha habido alguna pregunta o algo. Así que venga, animaos. No sé, si me pregunta algo... Carlos, por ejemplo, el perrito Carlos. A ver, Carlos, di guau. A ver si me hace caso. Di guau. Venga, tú puedes. Mira, ¿ves? Es que hasta habla y todo. Mi perro habla un poco a veces, ¿eh? Sí, sí. Eso? El tío está ahí... Súper especial. Vale, primera pregunta de Mini Flolly. Dice, un buen concepar, ¿qué elementos debe tener en términos de escenarios y personajes? Vale, a ver, lo primero es que el conceptar lo que tiene que tener es un buen dibujo de base. Luego podríamos entrar en si el diseño del personaje es bueno, si las texturas, si expresa lo que tiene que expresar el personaje. Pero la base es que el escenario y el personaje estén bien dibujados. Entonces, hay unas pequeñas cosas, unos pequeños conceptos que son los que tenéis que tener muy claros. Si esos conceptos no los tenéis bien aprendidos, bien asimilados, da igual lo que pongáis encima, porque no se van a ver correctamente. Cuando vosotros veis los vídeos de la gente en YouTube o de esos artistas que tanto os gustan e intentáis replicarlos en casa y no quedan igual, es lo que os intento transmitir siempre. No es cuestión tanto del concept, sino como el dibujo que está dentro. Cuando eso está entendido, cuando eso lo tengáis, lo más importante de un personaje, hablando propiamente del concept, es que transmita una idea, es decir, que haga visualizar al director de producción o a nuestro jefe o a la persona que lo está viendo, que haga visualizar esa imagen de forma rápida y entonces que enseguida pueda moverse a través de ese mundo que tú estás creando. Para conseguir eso, pues lo más importante es que haya un, lo que llaman los americanos como un mood, ¿no? que haya un ambiente, un algo en esa imagen que enseguida te transporte a ese mundo, que los personajes también transmitan la cara, las manos, el rol del personaje, que puedas decir que ese personaje, el rol que juega, si es un personaje bueno, si es un personaje malo, si es alguien avaro, Cuanto menos tengas tú que escribir o que explicar y más la imagen por sí misma pueda transmitir, pues eso sería un buen concepto, algo que simplemente la imagen hablase por sí misma. Vale, ahí nos comenta Chismer, te felicita Jorge, dice que es un artista, muy rápido e intuitivo. Gracias. O sea, no le ha quedado ninguna duda a Chismer, ¿no? INAP26 dice, a mí me tiene preocupada el tiempo que hay que hacer los proyectos. Supongo que se habla de los timings de entrega y todo esto, ¿no? Vamos a ver, la velocidad viene con el tiempo. Entonces, no es cuestión de...
O sea, vosotros ahora lo que tenéis que dedicaros es a aprender. Y los trabajos tienen que costar el tiempo que cuesten para sacar un trabajo con una calidad alta. Luego en empresa, cuando ya estás en empresa, sí que tú estás dentro de un engranaje de producción y sí que se te piden unos tiempos para cada una de las cosas que tienes que ir haciendo. Obviamente te puedes ir en unas horas, en un día, pero sí que está todo medido para que todo avance correctamente. Piensa que no puede ser de otra forma. Si las preproducciones, que es donde nosotros trabajamos normalmente, se alargasen durante meses, más de lo debido, pues eso retrasaría toda la línea de producción. Igual que te puede pasar si trabajas como freelance, cuando tú entregas tarde algo, un proyecto de un cliente, tú piensas que el retraso es tuyo y que eso le va a afectar en que esos 3 días que tú te has retrasado, pues bueno, si lo entregas 3 días más tarde, ¿qué más da? Pero piensa que ese cliente igual tiene reservada una imprenta, ¿eh? Y tiene para unas fechas reservadas a imprenta. Si tú te retrasas 3 días, igual él, los 3 días que tarda el maquetador en maquetarlo son 6, y cuando llega a la imprenta ya no lo puede llevar a imprenta. Entonces ahí sí que hay problemas. Pero claro, para eso tener unos buenos conocimientos de base es lo que te va a permitir que llegar a esa velocidad con la que se necesita que trabajes en una industria, en la realidad. Comenta de Miniflow Lee, dice, ¿para estos ambientes y las empresas te dan una serie de requisitos para poder hacerlo? Te dan una serie de requisitos. Sí, normalmente tú como concept artist, tú no. Tú estás. Es una herramienta más en la preproducción. Entonces, a ti te dan unos scripts o un guión, o el jefe de producción te va a decir qué es lo que quiere más o menos, y tú te vas a tener que mover por ahí. O sea, sí que. Sí, también depende un poco del cliente y del proyecto. Puede venir alguien que te diga que no tiene ni idea de cómo quiere que se vea visualmente, que te dé mucha manga ancha y te diga, bueno, tú ves haciendo, yo te iré diciendo lo que me gusta, lo que no, y poco a poco iremos acotando. Pero por lo general, sí que te vienen con una idea predefinida. Pues mira, yo quiero que se vea como tal cosa, quiero que tenga estas referencias, quiero que te inspires en tal esto, y tú eres el encargado, de hacer que todo se mezcle. Yo en Barcelona estaba en una serie que eran niños piratas, que había en un mundo que habían zombies, y luego tenían como unas bolas mágicas que hacían energía. Bueno, pues tú eres el responsable de casarlo todo, que todas esas ideas se vean en un mundo y se vea coherente. Y precisamente eso es lo más divertido del trabajo, poder juntar todos esos elementos y que se vea todo amalgado. Y Nav 26 nos comenta, ¿en qué modos de color se trabaja? El modo de color en el que vas a trabajar generalmente es RGB. Tú en la pantalla siempre vas a trabajar en RGB y, bueno, los modos de color podríamos estar hablando días, ¿no? Pero lo normal es trabajar en RGB, y cuando luego vas a llevarlo a una imprenta, si es una imprenta tradicional, es decir, para hacer tiradas grandes de un libro, es cuando empezarías a trabajar con CMYK. Pero por lo general, para trabajar tú en tu casa y para imprimirte tus imágenes que luego vas a tener en tu portfolio, tú vas a ir a una imprenta digital, y las imprentas digitales trabajan con RGB. Bueno, aquí es la pregunta del millón, ¿eh? Esto es, ¿con qué dibujas el PC? ¿Con tableta? Dice, ¿consideras posible y yo práctico hacerlo con el ratón? No, no puedes trabajar con no puedes trabajar con el ratón, igual que no puedes jugar a fútbol en un equipo profesional con unas zapatillas de esparto, o igual que no puedes jugar a baloncesto con una pelota pinchada, ¿eh? El ratón, si vas a hacer pixel art, que sabes que solo te vas a mover de eso, pues bueno, podrías trabajar igual con el ratón, pero para cualquier otra cosa vas a necesitar. Piensa que lo que intentamos en el digital es emular el método tradicional. Trabajamos en digital, ¿por qué? Porque es como tener una impresora, un escáner y un programa de retoque fotográfico sobre el papel, ¿sabes? Y una mesa de calco, es como tenerlo todo junto. Pero realmente lo que hacemos es emular dibujo y pintura de toda la vida. Cuando veis esos conceptos tan chulos de alguien pintando, y dices, hostia, es que lo ves, que está todo pasado rápido y parece que haga alquimia, que parece el dibujo de la nada. Eso es pintura de toda la vida, no, no hay un secreto oculto. Entonces, al final lo que hacemos es eso, replicar los medios tradicionales en el digital. Y para ello lo que necesitamos es esas herramientas, como mínimo una tableta gráfica, una Cintiq, una Wacom. Eso ya depende un poco de gustos,
Pero vamos, no es cuestión de la tableta ni del ratón, ¿eh? No. No, eso no pinta, ¿no? No pinta por sí mismo, ¿no? Pintas tú, pintas tú, sí. Pero se pregunta también Keruanima, dice, ¿qué tipos de archivos son para ti imprescindibles en la entrega y cuáles no? Supongo la entrega a los clientes. Sí, bueno, si tú vas a entregar a un cliente, lo normal es darle la imagen y tú quedarte con el máster, ¿eh? O sea, tú normalmente lo que ofreces son el trabajo terminado, ya sea un JPG, igual un TIFF, también te lo pedirán ellos. Normalmente, si es para hacer de freelance, pues lo que sé, imaginemos que son cartas o una portada, lo que sea. Normalmente te pedirá el cliente un TIFF con toda la resolución y con todo con lo más subido, no se suele dar el JPG, porque ellos a partir del TIFF ya pueden sacar el JPG. Pero el máster, que es el PSD, eso, a no ser que hayáis hablado antes, los másters se los sueles quedar tú para poderlos editar. Venga, más preguntas. Animaos. Bueno, estaba por ahí ya. Yo pregunté antes por Nacho, que estaba hablando por teléfono antes con él. ¿Estás por ahí, Nacho? Levanta la mano, Nacho. O pregunta algo desde el chat. Conseguido entrar. Si has conseguido entrar o si estás ahí. Que hay gente que a lo mejor se pierde por las salas. Cualquier persona puede preguntar desde el chat multiplayer, en la parte de aquí abajo. Y también podéis levantar la mano si tenéis alguna pregunta con mayúsculas M. ¿Vale? Te quiero animar, te pregunta gracias. Y también puedes aplaudir y tal, pues con mayúsculas A. ¿Vale? Hay una pregunta ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ya esté. Nacho, Chomo Montiel. Vale, estás ahí. Fenomenal. Pues todos te estamos viendo. Yo lo estoy aquí moviendo. Vale, pues estamos viendo. Pues acabamos de hablar por teléfono antes ahora y te comentaba que tenía que entrar ahora en el webinar. O sea que tenemos que estás ahí. Pues Nacho, este de que está ahí a mi izquierda, a mi derecha, es Carlos, nuestra mascota. Vale, tenemos ahí por ahí pregunta de Eduardo Icil. ¿Estas clases me ayudarían teniendo experiencia en dibujo? Ah, perdón, me he pasado. Lo siento, lo siento. Vamos con INAP 26 de nuevo. Para orientarnos a la hora de comenzar una ilustración, ¿es preferible aplicar los tonos medios? A ver, depende mucho, hay muchas formas de empezar una ilustración. Entonces, depende si vas a ser muy pictórico, si lo has visto como, o sea, si te refieres a cómo he empezado yo ahora, por ejemplo, aquí, sí, lo mejor es poner un color base, y sobre ese aplicar una capa de sombras. Esa es una forma en la que nunca te vas a perder, porque si tú tienes claro dónde entra la luz y la sombra, simplemente es aplicarlo y tú no tienes que pensar en el color resultante. Pero claro, depende también de lo que tú quieras hacer. Si tú quisieras empezar de una forma más pictórica, pues simplemente empezarías a pintar con colores más desaturados, colores más oscuros, más desaturados, y poco a poco irías virando las luces hacia colores más saturados, así poco a poco hasta que consiguieses el resultado que tú quieres. Entonces, lo que habéis visto ahora es una forma de ir paso a paso, aplicando primero los colores planos y luego las capas en multiplicar, y luego podríamos, esto mismo que habéis visto hacer una o dos capas, podríamos llegar a cuatro, cinco o seis capas de sombras distintas, cada tipo de capa generaría un tipo de sombras distintas, y entonces llegaríamos a imágenes muy, 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 muy complejas, de una forma gradual en la que nosotros no nos iríamos perdiendo. Ahora sí, Eduardo Icil nos cuenta, ¿estas clases me ayudarían teniendo experiencia en dibujo digital y poder hacer videojuegos? Experiencia. Experiencia cero, perdón. Experiencia cero. A ver, nosotros, para que nadie se pierda en el máster, lo que hacemos es empezar por el principio de todo. Y lo que pasa es que hay una curva grande de aprendizaje. Entonces, si tú le metes todas las horas que tienes que meterle, pues por supuesto que sí, que están orientadas precisamente a eso, a que vosotros aprendáis a manejaros con todo el tema del dibujo, que en realidad no es tan complejo como parece. De hecho, ya hay alumnos, porque estamos en la época, en la era de la transversalidad de la formación, la transversalidad de los conocimientos, la transversalidad de los trabajos. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, uno puede ser programador y concept artist, como es un technical artist. Hay muchos alumnos nuestros que hacen concept art y también videojuegos,
Es decir, yo creo que la propuesta es que hagáis lo que os apetezca y que seáis luego buenos. Como decía Jorge, tanto en videojuegos como en concept art, como en cine, como en el área que cojáis creativa, tenéis que dedicarle muchas horas, pero que os gusten, ¿no? Entonces esa es la clave, ¿no? Y ahora por fin entramos con la pregunta de Nacho, Istra57, dice, ¿cuánto de importante es tener un buen equipo para trabajar? Hombre, pues esto es como todo, ¿no? Unas buenas zapatillas no van a correr por ti, pero no veo ningún jugador de la NBA que no tenga unas Nike. No van en chanclas, Claro. A ver, tú para trabajar lo único que necesitas son las ganas. Entonces, un ordenador que te sea lo justo para poder abrir Photoshop, moverte cómodo y que no te vaya lento, con eso no necesitas más. Hablo de Concept, ¿eh? Ya, luego un Real y cualquier máquina de esas, ya no me meto ahí. un Pero reales. necesitas que el programa te vaya bien. Ahora, obviamente yo, que trabajo todos los días con esto en casa, pues tengo un buen ordenador porque es mi forma de ganarme la vida y necesito que cuanto más rápido me vaya, cuanto más RAM, cuanto más ágil vaya Photoshop, cuantos más programas pueda tener abiertos, pues para mí mucho mejor, claro. Entonces, pues sí, cuanto más azúcar, más dulce. Pero al final lo importante es el tiempo que le dediquéis y las ganas con las que hagáis las cosas. Vale, bien, y nos comenta qué tipos de referencias de libros, fotografías, etcétera, tomas a la hora de hacer un concept art. Todo tipo de referencias y es algo que en clase doy la matraca hasta que acabéis hartos de mí. Tenéis que trabajar siempre, siempre con referencias. Yo todo lo que habéis visto, en este en concreto no, porque era una demo, pero para todo siempre tengo una hoja de documentación. Yo trabajo con dos monitores y en el monitor de la izquierda tengo ahí siempre abierta mi documentación. Yo y cualquier artista, si veis a alguien, un artista que os gusta mucho y dibuja de cabeza una armadura samurái y tal, es porque no lo dudes, ha trabajado antes en cuatro producciones donde había una armadura samurái y se la conoce de memoria. Pero todo el mundo usa referencias. Los cómics antiguos de Superman, cuando veías a Superman en la portada, el dibujante que lo dibujaba contrataba un modelo, lo vestía de Superman, lo ponía de frente, le hacía una foto y de ahí sacaba el dibujo. O sea, todo el mundo trabaja con documentación. De hecho, ahora antes, me acuerdo mi profesor de dibujo que dibujaba Vampirella, tenían una enciclopedia allí y iban sacando, pues si había que dibujar un castillo de la Edad Medieval, pues iban sacando las imágenes de donde podían. Pero ahora que todo el mundo tiene internet, si tú no usas documentación, los demás sí que la van a usar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los cómics, por ejemplo, de los 70 y los de ahora? ¿Por qué los de ahora se ven más realistas? ¿Porque los de ahora dibujan mejor? No, porque ahora trabajan con más documentación. Ahora tienes internet, puedes documentarte en todos los sitios. Si tú no te documentas, tus dibujos parecen como, tú pones los detalles que estén en tu cabeza. Entonces parece como algo infantil. En cambio, si te documentas, pues eso se ven ahora tan acabados, tan llenos de detalle y de vida. Así que sí, o sea, me documento con libros, fotos, tengo unas mood boards ahí que me voy haciendo yo de armaduras o de espadas para cada uno de los proyectos, etcétera. De hecho, documentación es para todo, o sea, para cine, Sí. para videojuegos, para todo. O sea, el campo audiovisual o visual, en este caso concreto, hace falta mucha investigación, mucha documentación para saber cómo va la estética, cómo van los detalles, la inspiración, cosas que te gustan. Es conectar tu inteligencia con las inteligencias de los demás, ¿no? Que es importante, no sea con eso, digamos, inteligencia, ¿no? Como comentaba Pachoninas 9, en el máster de Concept Art, de todas las bases que has hablado, las vamos a practicar. A ver, yo intento que cubráis siempre los espacios más importantes, que son luz, color y perspectiva y anatomía. Esas son las bases del dibujo. Muchas veces depende más de vosotros que de mí, porque claro, estudiar esto es algo que requiere tiempo y dedicación por vuestra parte. Pero yo hago mucho hincapié en eso. De hecho, todos los másters que damos, los que doy yo de Concept Art, tanto presencial como online, siempre, siempre, siempre hay una parte importante de este tipo de conceptos. Perspectiva, iluminación, anatomía, porque los necesitáis para poder hacer la otra parte y que se vea potente y se vea como vosotros estáis esperando. Siempre eso es un problema al final de fundamentos.
Sí, pone también. Maules dice, buenas, yo quisiera saber si profesionalmente es necesario solo saber Photoshop o se puede usar otro. Vamos a ver, tú puedes usar cualquier programa que te ayude a crear las imágenes. Es decir, puedes usar GIMP, puedes usar Manga Studio, el que tú quieras. El problema es que Photoshop, uno, es el más extendido, dos, es el mejor con diferencia, pero ya no porque lo diga yo personalmente porque me guste más, que objetivamente es el programa más potente. O sea, Photoshop, o sea, Dios vino a la Tierra y tomó forma de programa informático y se hizo Photoshop. Entonces, la cantidad de cosas que puedes hacer con Photoshop, cuando tú estás pintando, es todo lo que te permite de pintura. Pero es que luego, cuando te permite hacer retoques fotográficos sobre tu dibujo a la vez. Pero es que además tiene herramientas de 3D, que yo no suelo usar porque no suelo necesitarlas, pero podría usarlas perfectamente. Tiene un montón de herramientas súper útiles. Entonces, en una empresa, lo normal es que ellos tengan licencias, ¿vale? Y si tú vas a un sitio, ellos no van a tener una licencia por cada uno de los programas que tú quieras usar. Normalmente van a tener una licencia de Photoshop. Igual, si te insistes mucho, pues te contará la licencia de otro programa. Pero estas licencias además son caras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el programa que van a tener sí o sí en cualquier empresa es Photoshop. Igual Manga Studio, pues no tiene licencia de Manga Studio. Así que si no sabes usar Manga Studio, pues no va a pasar nada. Pero si no sabes usar Photoshop, pues igual en algún momento. No es que vayas a tener un apuro, porque al final todos estos programas son iguales. Pero sí que te va a tocar pues aprenderlo y estar 1 o 2 meses mirando cómo funciona. Nos pregunta Lulu Mor, dice, ¿te parecen útiles los tutoriales de Gumroad? ¿Voy a recomendar alguno? Muchísimo, me parecen súper útiles. Todos los que puedas son muy buenos tutoriales, hay gente muy buena y están fenomenal. Lo único que te diría es que lleves cuidado con comprar tutoriales como si tuvieseis síndrome de Diógenes, porque le pasa a todo el mundo, incluso a mí, empiezas a comprar a un ritmo más alto de los que puedes asimilar. Entonces empiezas a tener tutoriales que ver el tutorial no te va a hacer mejor. Al final es ver el tutorial, mirar el ejercicio, hacerlo tú en casa, volver a mirar el tutorial, ver que, en qué es distinto. Es decir, este tutorial de 1 hora, dedicarle tú 2 semanas de trabajo. Entonces, claro, cuidado con empezar a comprar tutoriales que no vas a ver ningún día, porque al final empiezas a llenar el disco duro de material que no te va. Que no vas a asimilar, o sea, no es cuestión de ver el vídeo, es cuestión de asimilarlo y la única forma de asimilarlo es hacerlo tuyo y la única forma de hacerlo tuyo es trabajártelo, ¿eh? ¿Alguna recomendación? Pues podéis ver tutoriales de Anthony Jones, por ejemplo, que es una persona a ¿Lo la que escribo aquí? sigo. Sí, Anthony. Ay, Jones. Ay, Jones. Antonio Jones. Sí, Antonio Juan. Y son tutoriales que están muy bien, pero ya os digo, si ves el tutorial y luego no haces tú lo que tienes que hacer, tampoco te va a servir. Eso lo llamas tú, el síndrome de Diógenes digital, ¿no? Digital, sí. Y nos pasa a todos. Ocupa menos espacio, pero también el disco duro al final ocupa y hay que cambiarlo y tal, ¿no? Bueno, Javi Rules 07 dice, ¿hay bibliografía respecto a este tema? ¿Al tema del concept se refiere? Supongo, sí, bibliografía, ¿no? A nivel Sí, de libros, vamos. hay 20.000 libros buenísimos. Por ejemplo, de Scott Robertson encontraréis How to Draw y How to Paint. ¿Scott Robertson? Sí. Scott Robertson. Robertson. Perdón, Robertson. Sí, Robertson. Robert. Jolín, es que aquí sí, veo Scott menos que. Robertson. Y ahí tenéis los libros de él de How to Draw y How to Render. Son geniales. Pero, y además hay 20.000 libros en internet. En YouTube hay tutoriales muy buenos. El caso, lo que yo os quiero hacer entender, es que ninguno de los libros que hay o ninguno de los tutoriales, ninguno tiene el secreto maravilloso. Al final, el secreto maravilloso es que vosotros tenéis que hacer las cosas. Y eso es lo más importante. Que lo bueno de estar conmigo, por ejemplo, en un máster es que yo os llevo, os voy guiando y os obligo a hacer las cosas. Pero los que aprendéis sois vosotros. Entonces, si te compras el libro de Scott Robertson, pero no le dedicas 1 año a estudiártelo, ¿sabes?
no te va a abrir las puertas de lo que estás buscando. En cambio, si tú con un librito vas y le vas dedicando todos los días y vas trabajando, eso es realmente lo que hace que todo funcione. Y es un poco también la historia de los másters, y eso es una forma de que vosotros entréis en esa metodología de trabajo, porque no es lo mismo estudiar en casa cuando os apetece, de vez en cuando, dibujáis un ratillo y os lo dejáis, que venir aquí o hacerlo online y saber que tienes una entrega, que te voy a forzar a que hagas el ejercicio, que en una semana hay otro ejercicio, que te lo voy a corregir, que no está al nivel, que sí que lo está. Al final eso os mete en una metodología de trabajo. Cuando vienen los chicos aquí en el presencial, están una hora trabajando y ya están que se suben por las paredes. Al final del máster están trabajando las 3 horas de clase sin rechistar y sin tal, porque han entrado en una dinámica de trabajo, que es lo mismo que va a pasar en una empresa. A veces creéis que vais a estar en una empresa menos de 6 horas, pues vais a estar 6 horas sentados dibujando. Por eso vale la pena que os guste lo que hagáis, porque vais a estar dedicándole mucho tiempo. Luego ponía Iñá 26 su pregunta. En el máster, la primera parte es tradicional, tú nos indicarás los materiales. Los conocimientos son conocimientos tradicionales. Es dibujo y de toda la vida. O sea, esto es una esfera, la luz entra por aquí, qué tipos de sombras da eso, hay una perspectiva, hacia dónde fugan las cosas, pero lo damos de forma digital. O sea, vosotros no tenéis que usar lápiz y papel, ¿eh? Que eso no quita que vosotros dibujéis, o sea, dibujar físico vosotros, no dejéis de hacerlo nunca, ¿eh? Tenéis que combinar las cosas, pero el máster lo damos digital. Ahora, los conocimientos, esa primera parte de base, son conocimientos tradicionales de dibujo y pintura de toda la vida, que al final es puntos de fuga, anatomía, concepción espacial, porque vosotros tenéis muchos problemas de concepción espacial, y es algo que se puede arreglar, entre comillas, rápidamente si seguís un orden cuando hacéis las cosas. Vale, Iván Medina nos comenta, ¿qué consejos tienes para alguien iniciando en este mundo, estando en un país que tiene poco puntos suspensivos? Iván, cuéntanos algo más. Ah, sí, perdón. Siguiente, conocimiento sobre Concepar. Saludos desde Colombia. Hombre, desde Colombia, tenemos muchos saludos de Colombia. Saludos a nuestros hermanos de Colombia, por supuesto. País hermano. Vamos a ver, lo bueno de o sea, la globalización tiene muchas cosas malas, pero si tiene una cosa buena es que tú, uno, puedes trabajar desde Colombia donde tú quieras de forma online, y dos, que tú te puedes, o sea, te puedes mover por todo el mundo, por toda Latinoamérica, por todo Estados Unidos. Entonces, tú no te preocupes mucho por eso. Lo primero es tener unos conocimientos que te ayuden a conseguir el trabajo, y luego moverte tú, ¿sabes? Porque tú de forma online puedes trabajar de freelance para una compañía que esté en San Diego. Entonces, lo importante es que tú tengas esos conocimientos y tengas una base. Para mí lo más importante, Iván, sería que estudiaseis. O sea, que vosotros tenéis que plantear si esto es un hobby para vosotros o realmente queréis dar un paso más. Si queréis dar un paso más, os lo tenéis que tomar como lo que es, ¿eh? Como alguien que estudia, pues como un abogado que estudia, o como cualquier otra persona, vais a tener que dedicarle tiempo, esfuerzo y dedicación. Y entonces es cuando empezaréis a ver los resultados, porque los resultados vienen siempre con el trabajo, como no puede ser de otra forma. Sí, además que bueno, en películas estuve viendo, eso cuando veo una película, luego veo, yo me quedo a ver los títulos de crédito. Claro. Y por ejemplo, en la película, a mí me gustó, creo que no ha sido muy buena a nivel comercial, a mí me encantó la de Ghost in the Shell. Ay, a mí me encantó esa película, no sé por A qué. mí me entusiasmó, ha Sí, supongo que todo el sido. mundo, A pero. mí me encanta, o sea, me encantó esa película y cuando fui a ver la sección de concept parties, había muchos hispanos, hispánicos, españoles, pues colombianos, mexicanos, es decir, que realmente ahí estamos lo que dice Jorge, en la aldea global y puedes trabajar desde Colombia, desde donde estés, para todo tipo de clientes, ¿no? Así que luego, bueno, nos comenta Insta57 que le. No, perdón, perdón, Bukitei, no me voy a saltar a la gente. Dice, me gustaría saber, ¿se puede hacer RPGs en 2D en Unreal Engine? Contesta Jorge. No tengo ni idea. Imagino que en Unreal se puede hacer de todo, No, sí, pero. es broma, es broma. Es Ah, que esto es más una pregunta de para sí. los instructores del máster de videojuegos.
Pero bueno, te vamos a dar una introducción, ¿vale? Estamos ahora en concepar, pero te voy a dar un poco una pauta dentro de que los especialistas son los instructores, ¿no? A ver, Unreal Engine, para los que no lo sepáis, es un engine de videojuegos. Un engine es simplemente un compilador, un editor, para que aquello se mueva y cobre vida. Entonces, realmente, no es que se haga el videojuego en Unreal Engine. En Unreal Engine se compone el juego, se programa el juego, se añaden los detalles, con lo cual el 2D o el 3D habitualmente se hace en otros programas. Tú puedes trabajar en Photoshop. Bueno, os voy a decir más. Por ejemplo, la serie de televisión canalla South Park, que es 2D, está hecha con Maya. Es decir, una persona en 2D puedes hacerlo en Photoshop o puedes trabajar en Maya o en 3 Studio Max. Y la parte visual, la parte, digamos, la gestión de shading, de texturado, lo puedes llevar digamos, a Unreal Engine. O sea, en Unreal Engine puedes hacer juegos en 2D, es decir, dos dimensiones, o juegos en tres dimensiones con loop de dos dimensiones, por el tema del shading. Como es una pregunta un poco, pues, compleja, ¿no? O densa, pero realmente sencilla, ¿no? Es decir, un RPG en 2D, pues habría que ver qué tipo de RPG. Es decir, ¿en 2D te refieres a dos dimensiones realmente? ¿O te refieres a que el look de los objetos, personajes y entornos tenga un look de 2D, de cel shading? Porque, esperamos, en principio se puede hacer todo, todo lo puedes hacer. No sé si he contestado tu pregunta, Bukitei, ahí, pero bueno, si no, pregunta de nuevo y intentaremos profundizar, ¿no? Istar 57 comenta, ¿para hacer concept art recomiendas más Adobe Illustrator o Adobe Photoshop? Pues, a ver, depende un poco del estilo que te marque, ¿eh? Con Photoshop en realidad puedes hacer cualquier cosa. Entonces, yo es el programa que uso y el programa con el que he trabajado en todos los sitios. Sí que es cierto que si la compañía que tú estás aspirando o lo que sea tiene un look muy, muy cartoon, muy definido ya, ¿sabes? Como estos juegos de móvil en plan Candy Crush o los Angry Birds o algo de eso, si tu compañía solo se va a mover en... Eso lo podrías hacer perfectamente con Photoshop, no habría ningún problema. Pero si tú solo te vas a mover por ese tipo de gráficos que se llaman gráficos vectoriales, entonces igual sí que podría, sería recomendable usar Illustrator. De todas formas, es lo que os estaba diciendo antes. No es tanto cuestión de Adobe Illustrator o Photoshop. Si tú puedes dibujar, y por ejemplo sabes, yo ahora mismo, bueno, por ejemplo, tú sabes dibujar y quieres usar, estás usando Photoshop, estás en una empresa y te piden que te pases a Illustrator, ¿vale? Pues si tú ya tienes esos conocimientos de base, si tú puedes dibujar personajes, puedes dibujar escenarios, fondos, lo que sea, pasarte a Illustrator, ¿qué va a ser? Pues va a ser un mes en el que la herramienta pluma, en vez de estar a la izquierda, está a la derecha. La herramienta de tal y cuatro conceptos más, pero al final el programa es un programa de dibujo, va a tener pinceles, la goma, una herramienta de selección, un menú de capas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis mucho por eso en realidad, ¿eh? Es más cuestión de que vosotros seáis capaces de dibujar personajes, vehículos y escenarios, y eso es lo realmente importante. Ya digo, si es para algo que es más cartoon, pues igual Illustrator, mejor, pero claro, te tienes que centrar en solo en ese estilo, en un estilo vectorial. Y al final es un tema mental, es decir, lo que se busca es que tengáis que ese espacio mental y profundidad mental. Es decir, tienes que entrar en el cerebro, ¿no? Buquité nos comenta, ¿un consejo para ayudar a los dibujantes en el proyecto estudiantil en el que participo? Perdón, bueno, te perdonamos, pero no sabemos Sí, qué perdonarte. necesitamos un poco más de información, Buquité. Estás perdonado, Buquité, pero necesitamos saber de qué demonios estás hablando. Puedes preguntar más, ¿eh? No hay ningún problema. Jorge puede estar aquí y yo también hasta las 4 de la mañana. ¿No, Jorge? Bueno, a las 3. Venga, hasta las 3. Hasta las 3 de la mañana. Tal. Eso sí, yo tengo que sacar a Carlos, al Pug, al perrito, hay que sacarlo, porque el hombrecillo está aquí un rato y necesita salir a airearse un poco y hacer pipí y eso. Iván Medina comenta, para trabajar como freelance, ¿qué plataformas recomiendas? ¿Tipo DeviantArt, ArtStation? Pues, a ver, yo en la actualidad ArtStation, porque DeviantArt, DeviantArt no está mal, lo que pasa es que hay mucho trabajo de mucha gente amateur
y entonces se ha ido como degradando un poco y las empresas pues dejan de mirar ahí. ArtStation está muy bien, es una página muy limpia, es una página que además tienen un muro donde sacan lo mejor de lo mejor y entonces si eres bueno puedes aparecer allí. Está muy ordenadita, es fácil subir las cosas, si tú le das a publicar, te la publica en tus distintos medios. Puedes, si quieres, contratar, o sea, eso totalmente gratis, pero si quieres puedes contratar como un plus en el que te puedes hacer tu propia página web de una forma muy sencilla. Tiene algunas opciones más para que se pongan en contacto contigo. Entonces, yo creo que ArtStation es una muy buena página para tener ahí tus ilustraciones y tus imágenes. Además, es una página que no pesa y es mucho mejor que enviar un PDF a un cliente, porque cuando tú envías un PDF, si no llevas cuidado, se pueden empezar a hacer pesados. Piensa que igual una compañía grande, como puede ser Wizards of the Coast o alguna de estas, reciben igual al día 1.000 mails, cada uno con un PDF con ilustraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se satura la bandeja de entrada, el servidor tiene un espacio limitado incluso para las compañías grandes. Entonces, lo que hacen es borrar. En cambio, tú si envías un link, pues sabes que ese link no pesa y que ese mail no va a pesar casi y que es mucho más probable que no lo borren. Inevitablemente nos pregunta una pregunta técnica: ¿cómo conseguir dotar de movimiento a los personajes con el emblocado? Pues lo mejor es pasarte de frenada siempre al principio. Es decir, llévate la línea de acción que hagas para dibujar el personaje, fuérzala todo lo que puedas, incluso mucho más de lo que tú verías que es lo normal. Cuando yo corrijo a mis alumnos normalmente este tipo de cosas, siempre me dicen, pero tanto, tanto, tanto hay que forzar el personaje, vosotros siempre estáis a tiempo de quitar. Pero una vez va avanzando el dibujo, ya no puedes poner porque implica muchos más cambios. Ese movimiento ya es mucho más difícil de verlo y al final los dibujos se quedan como muertos, como muy estáticos. En cambio, es mucho más fácil hacer una línea muy expresiva y poco a poco, si vemos que hemos sido demasiado intensos, ir bajando esa intensidad, ir haciendo un dibujo un poco más conservador. Pero es la forma de que conserve ese movimiento. Que por cierto, a lo mejor todo el mundo lo sabe, pero yo no lo sé. ¿Qué es? ¿Qué demonios es el emblocado? El emblocado, supongo que se referirá a las primeras fases del dibujo, donde lo que se hace es Los bloques. los bloques del dibujo, ver un poco la construcción, ¿no? Ver la proporción del muñeco, La de pose, ¿por dónde va a la ir? pose, dónde está la cadera, dónde está la pelvis y el tronco, para que todo empiece como a cuadrar, ¿no? No, no, nosotros no se debería hacer los dibujos empezando por los ojos, como cuando tenés 14 años y entonces empiezas. Primero los ojos, luego la nariz, luego la cara, luego el dragón. No, se hace primero un boceto general de dónde van a ir las cosas y luego ya vas avanzando. Vale, Insta 57, que es Nacho. Nacho nos pregunta: ¿alguna vez has tenido que hacer algún diseño que a ti te resultara complicado y te estresara? Jorge, ¿estás estresado ahora mismo? Sí, todos los días en el trabajo, lo mejor del concept art para mí es que te hacen dibujar cosas. Tú siempre estás en tu círculo de confort, ¿no? En tu zona de confort y de ahí no te sales. Eso cuando dibujas tus cosas personales, ¿no? En cambio, cuando estás haciendo concept art, pues igual te mandan cosas con las que tú no estás acostumbrado y tienes que lidiar con ellas y tienes que lidiar con ellas en muy poco tiempo, ¿no? Igual tienes una mañana o una mañana y una tarde, que en horas de empresa es mucho tiempo, son 8 horas de trabajo. Entonces, sí, a mí me acuerdo una vez que me hicieron dibujar una perspectiva en la que un coche salía de un puente americano que tenía como una especie de accidente y claro, yo no estoy acostumbrado a dibujar escenas de conducción, ¿no? Y tiene que salir en el momento. Entonces, sí, muchas veces te encuentras con cosas en las que te atascas, pero es que eso te pasa a ti y te va a pasar a todo el mundo. El tema es saber no bloquearse e intentar ver de qué modo puedes resolver ese problema e improvisar, O sea, no bloquearse para emblocarse bien, ¿no? para emblocarse bien, Para emblocarse exactamente. bien, ¿no? Eduardo Oizzi dice: interesante, muy interesante. Nacho nos comenta otra vez: si es así, ¿podrías dar algún consejo? Si es así, vámonos, es la misma Ah, pregunta. sobre bueno, yo lo que os recomiendo es que si llevas 20 minutos mirando la misma imagen y no sale, avances, o sea, llévatela por otro camino, ¿eh?
dale un punto de vista distinto o continúa con cualquier otra cosa que puedas continuar con el dibujo. Por ejemplo, si hay un personaje que está enganchado, pues sigue con el fondo, o sigue con la pose, o sigue con cualquier otra cosa que te permita seguir avanzando, y luego con ojos nuevos vuelves a ver ese, igual lo que fallaba era la cara, o igual lo que fallaba era tal, bueno, pues entonces vuelves a mirar ahí y ves qué es lo que está funcionando o lo que no. Pachorinas 9 nos comenta, ¿me podrías recordar qué día empezamos el máster de Concept Art Online de octubre y hora? Pues el máster de Concept Art Online creo que empezaba el 15 de octubre. Puede ser, creo que el 15. Eso se lo debes preguntar a Mónica o a Susana, Sí. porque así a nosotros ya se nos va la pinza. Ah, espérate, no está. Pasa, pasa. Dinos, espera, que está aquí con Mónica, nos lo va a decir. El online, ¿cuándo empieza? El lunes 16. Ah, vale, nos dice Mónica. Mónica, saluda. Hola, ¿qué tal? Vale, Mónica nos está comentando aquí. Mónica, ¿tú no estás aquí dentro en el avatar? ¿No tienes avatar? No. ¿No? Pues. Sí, bueno, tengo el avatar, claro, pero lo que pasa es que no me he conectado hoy. Ah, vale, pues nada. Pero estoy aquí en cuerpo presente Ponemos a la y despedida alma. por no meterte en la forma virtual, ¿vale? Vale, adiós, ¿no? Vale, pues os comenta el 16, lunes 16 de octubre. Y nada, 26, dice, ¿conoces algún estabilizador de trazo para Photoshop? Gratuito, porfa. No, porque yo no suelo entintar, que es para lo que se suele utilizar. Entonces, como lo que yo hago casi todo es pintura, no suelo hacer mucha línea en los dibujos. De todas formas, si queréis un buen programa para entintar y hacer ese tipo de trazos con tal, Manga Studio tiene un muy buen estabilizador de trazo y es un programa muy competente para hacer dibujo o para entintar un cómic o para todo ese tipo de cosas. Sí que funciona muchísimo mejor. Vale, si aquí he escrito Manga Studio y tal, gratuito, porfa, sí. Si no hay que, si no tienes que, bueno, pues si gratuito, si contratas a un hacker, hackea y te lo bajas, ¿no? Esto luego lo quitaremos de la, Sí, por favor. ¿no? Pero gratuito, ¿no? O sea, eso. Bueno, tienes una versión de prueba de un mes, son Claro, gratuitas, eso seguro. claro. Así que lo pruebas y si te gusta, ya sabes. Sí, realmente el tema de la. El tema del trazo, ¿sabes, no? El tema del trazo es muy importante también. Es una cosa que parece que no. Incluso en 3D, para hacer algo con un trazo en 3D, porque hacer un shading en 3D, eso hay gente que se pasa un año investigando. Por cierto, ¿estás escuchando a Carlos? Acaba de entrar en el despacho, el auténtico real. No sé si oís sus patitas cómo anda. Constipado. Sí, a ver, dice que está constipado. Trátelo un momento, a ver si puede hablar. ¿No? Bueno, está, se ha ido. Se ha ido, me ha escuchado Carlos y se ha marchado. Sin embargo, el Carlos virtual está aquí, ¿sabes? No, o sea, el Carlos, el parrillo Carlos está aquí conmigo. Ahí está, ahí se acerca tal, aquí me hace caso, me hace más caso aquí que por ahí. Mira, incluso va, me hablo de él y ya me habla, ¿sabes? ¿No? Se comunica conmigo y tal, ¿no? Vale, a ver. Sí, eso, Carlos de Pug. Sí, Carlos de Pug, efectivamente, dice guau y tal, y está ahí. Más preguntas que tengáis, así que os parezcan interesantes o curiosas, etcétera. O bueno, también es verdad que ya me está diciendo que a lo mejor empecéis a tener un movimiento intestinal de tripa hambre de cena. Es decir, bueno, los que estéis en otros países, a lo mejor es por la mañana, aquí son las 20:49 de la noche en tiempo real emitiendo, y aquí a lo mejor la gente empieza. ¿Tú tienes hambre, Jorge? Yo fija. Aquí vamos, o sea, si a alguien las tripas le rugen, es porque es la hora de cenar, ¿no? Que decía aquel, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta antes de cerrar el chat? Porque vamos a ir cerrando ya la cuestión. Igualmente, cualquier cosa que nos queráis preguntar, podéis dirigirnos a. Aquí os podemos poner, bueno, 96 353 2069. Para los que llaméis de fuera de España, el más 34. Y también podéis conectaros directamente desde valencia@aulatec.com. Si queréis preguntarnos, también podéis ir, digamos. Ah, Tran, aquí hay una pregunta. Si no puedes permitir la licencia de Photoshop, ¿cómo hacer para trabajar y hacer las cosas legal? Hombre, esto es una cosa curiosa, ¿eh? Hombre, yo siempre cuento la historia de que lo mejor es, en todo caso, ir a robar un banco. Si alguien se quiere ir a robar un banco, se pone una media y vamos a robar un banco. Si no, lo que hay que hacer pues, es trabajar en cualquier tipo de cuestión. A mucha gente, a muchos alumnos les comentamos que pueden trabajar.
de cualquier otro tipo de cosas para conseguir, digamos, recursos y montarse su propia, digamos, su estudio dentro de casa, ¿no? Pero bueno, claro, en una licencia de Photoshop estamos hablando de, no sé, 1.000 euros o algo así, 600, 800, 1.000 euros. También es cierto que ahora mismo la licencia de Photoshop se puede comprar, alquilar por meses, incluso antes era por días, que es el Adobe de Photoshop, digamos, CC. Con lo cual, pues, sí, ¿no? Pone una sonrisa, ¿no? A Trump, ¿no? Eso es a Trump a mano armada, ¿no? Que diría aquel, ¿no? No, es importante que las licencias de software han ido, bueno, realizando lo que es un cambio a la hora de comprar y la gente, pues bueno, trabaja incluso por meses, ¿no? O sea, realmente no es algo caro, pues creo que cuesta 20 euros o dólares, 50 euros al mes, es decir, una cantidad pequeña, ¿no? No era como hace años que sí había que ir a robar un banco, ¿no? Para poder comprar la licencia, o bueno, eso, o para empezar, pues instalarse una versión, digamos, de prueba y luego, pues ver la posibilidad de comprarlo. Sí, al final. El proyecto o lo que son los proyectos te podrían remunerar para comprarte la licencia. También puede ocurrir igual con el ordenador, ¿no? Es decir, el ordenador hay que comprarlo cada X tiempo, renovarlo, y entonces pues hay que tener lógicamente pues esa parte de amortización, ¿no? Así que pero ahora mismo es bastante más económico, ¿no? El poder dedicarse, y Adobe pues bueno, ha flexibilizado tanto todos los programas de Adobe, que son muchos, también están los de edición de vídeo, en fin, hay muchísimos, ¿no? Entonces es importante. Pero vamos, yo creo que la legalidad también pasa por la necesidad, ¿no? Así que, ¿más preguntas que podáis tener por allí? ¿Alguna cosita o alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a ir cerrando este chat, porque ya son las 9 menos 8 minutos. Vale, si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues vamos a cerrar ya este webinar, este apasionante webinar sobre el increíble y apabullante mundo del Concept Art con Jorge Montparler. Y nada, os esperamos mañana en el próximo webinar que traes de Concept Art y explicaremos cómo construir personajes desde cero, ¿verdad, Jorge? Uh-huh. Así que, bueno, pues nada. Bueno, aquí tenemos otra pregunta más. Riz, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere aprender a dibujar pero no tiene ni idea? Hombre, a mí no me lo preguntéis, porque tenéis absolutamente aquí a vuestra disposición el Máster Concept Art Presencial y Online, que eso sí, recomendamos que hagáis una formación con gente que esté con vosotros de forma real, directa, y que sea todo práctico, ¿no? Entonces, eso es así, el que no tenga menos presupuesto o tiempo, pues, bueno, pues recomendamos videotutoriales de YouTube, libros, etcétera, ¿no? Pero si quieres hacerlo de forma muy rápida, y hacerlo de forma potente en un año, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, nosotros os invitamos a que vengáis, o al menos que nos conozcáis, ¿no? Con lo cual, no sé si tú quieres darle un consejo. Sí, que me parece la mejor idea que puedes sí, ¿no? tener, apuntarse a nuestro máster de Concept Art e Ilustración. Claro, que alguien te ayude, o sea, que alguien te ayude a hacerlo. Claro. Con lo cual, que por cierto, las plazas, tenemos ya muchas plazas ya, algunas promociones que empiezan ya la semana que viene, totalmente ocupadas, ¿no? No hay plaza. Y tenemos otra convocatoria en noviembre, que aún todavía quedan plazas, ¿vale? Pero tenemos tanto online como presencial bastante a tope. Entonces, los que quieran las nuevas producciones en noviembre pueden preguntarlo, porque está bien. Es un campo muy apasionante, ¿no? Así que, ¿alguna cosita más que queréis preguntarnos? Igualmente estamos a vuestra disposición. Podéis llamarnos por teléfono o mandaros correos. Es importante, pues, comunicarnos. Y, bueno, si a vosotros os gusta este tema, pues a nosotros nos gusta aún más. Así que... Aquí otra pregunta, Pavlovsky, 112. ¿Para empezar a hacer un videojuego es mejor empezar con Unity o Unreal? Bueno, esto es del campo del videojuego. Es una pregunta larga de explicar, pero básicamente para hacer un videojuego es importante que veas que hay diferentes departamentos. Aquí nosotros en nuestra formación, igual que el Concept Art, es parte también de un departamento de videojuegos, porque es la parte de Concept. En videojuegos hay dos áreas muy separadas, que es la de programación y la de grafismo, que las tenemos solamente segmentadas para que trabajéis y estudiéis y os forméis en áreas distintas. No es lo mismo estar un año programando, dos años programando, código C++, etcétera, lo que son hormiguitas en la pantalla, que hacer, digamos, grafismo en 3D o en 2D. Entonces, para empezar, si tú no conoces programación, te recomendamos más Unreal. Unreal está más pensado para gente, más para artistas. En Unreal puedes hacer más cosas porque tiene un editor muy visual. Unity, cuando la gente abre Unity, el interface invita más a iniciarse con un scripting al menos, y luego está muy pensado para programadores, ¿no? El Unity. Lo que es a priori, ¿no?
El Unreal Engine es un programa más artístico a nivel, digamos, de lo que es editarlo y hacer cosas. Vas a poder hacer más cosas en Unreal Engine si no conoces nada del videojuego desde el principio. Pero igualmente, tanto Unity como Unreal Engine no hace el videojuego. El Unity y Unreal es el editor que compila el videojuego y es donde se hace la interacción del videojuego. Para hacer videojuegos necesitas aprender herramientas de producción, ¿vale? Que es pues, herramientas como 3D, como 2D, pues aprender Photoshop, Substance Painter para texturado, Maya, ZBrush, lo que son herramientas previas donde vas a construir los personajes, las animaciones, el environment y todo eso. Y ya después, lo último es volcar toda esa maquinaria de props y editarla en Unity o Unreal, ¿no? Chismer, bueno, compañeros del sector, debo irme, gracias a todos. Gracias a ti, por supuesto, Chismer. Ha sido fantástico teneros aquí de forma virtual, ¿no? INAP26 comenta, ¿cómo consigues la ambientación en tus ilustraciones? Supongo que un conjunto de muchos elementos. Sí, a ver, la iluminación es un tema, es un tema difícil, pero al final es tener muy claras las bases. Es cuestión de saber de dónde está viniendo la luz, qué sombras va a generar, cuáles son las luces de rebote y un poco lo que habéis visto en el ejemplo, ¿eh? Es ir paso a paso, ir entendiendo qué luz genera qué sombras y al final es cuestión de eso, de pensar, pensar y ver. Qué está generando, ¿no? Cada uno de los focos que estoy poniendo, qué luces y qué sombras, qué contraste me está dando entre una cosa y la otra. Bueno, Pacholinas nos dice, felicitaros por este magnífico espacio virtual, me parece una auténtica pasada y lo veremos en clase. Bueno, pues estamos Perfecto. arrancando, ¿no? Este espacio virtual, pero tendremos novedades en breve. Tendremos una sala de recreativa de máquinas donde la gente va a poder jugar a videojuegos. Entonces, bueno, sobre todo, bueno, gracias a vosotros, porque imaginar que no hubiese nadie aquí ahora mismo virtualmente, nosotros no podríamos hacer nada. Vosotros sois los auténticos responsables de que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, gracias a vosotros, por supuesto. Iremos configurando muchas más salas porque la plataforma quiero decir que es vuestra. Vosotros la construís, es vuestra la plataforma, ¿vale? Chisme dice felicidades también a Alejandro, muchas gracias por crear esta maravillosa academia. Bueno, pues no me felicites a mí, felicita al equipo maravilloso que tenemos, desde gente que nos que informa hasta a todos los instructores que son todos maravillosos, menos Jorge, que es horroroso. No, que va, Jorge es maravilloso también. Entonces, realmente este centro de formación lo construimos mucha gente que estamos en el sector, que nos encanta esto, pero sobre todo sois vosotros que lo hacéis. Sin vosotros no hay nada que hacer. Así que es fantástico. Pabloski112 dice, vale, gracias. Si quieres, Pabloski, otro día me llamas a mí y yo personalmente te informo de cómo se construye un videojuego y qué áreas, porque el videojuego tiene mucho tomate. Con lo cual, Chismer comenta, saludos, con el equipazo. Miniflow dice, gracias por este webinar esperando al de mañana con el personaje desde cero. Ah, pues muy bien. Sí, ese también es maravilloso. Además, Jorge tiene una habilidad especial, ¿no? Una destreza especial, ¿no? En crear personajes desde nivel cero, ¿no? Así que eso va a encantar también, ¿no? Vale, pues Miniflow nos comenta adiós. Así que, pues nada, vamos ya a dar por terminado el webinar. Recordad que lo vais a poder estar grabándose, con lo cual lo vais a poder ver completo cuando queráis. Y nada, muchísimas gracias por venir todos y por estar allí. Y un abrazo para todos. Así que un saludo y ya cortamos el webinar. Así que, Fran, puedes cortar.